conversar con Sergio Gajardo Campos, profesor, amigo, colega, compañero de tantas jornadas. Estamos en Santiago, ¿eh? La verdad es que gracias por la invitación ante todo, Sergio. Una jornada muy productiva hoy día en el Colegio de Profesores. Yo creo que esto radica en que la amistad a veces va más allá de muchos contextos. RTV Televisión también quiere saludarte y felicitarte porque tú nuevamente vas a la reelección para el Colegio de Profesores por una nueva temporada. Nueva mayoría, más unidad, con un selecto grupo de colegas a través de todo Chile que han hecho las cosas muy bien hasta el momento. Tu opinión con respecto a la jornada hoy día y en donde ustedes ahí en una gran ceremonia fueron muy aplaudidos y también justifica lo que han hecho hasta el momento al mando del Colegio de Profesores. Bueno, primero un saludo y un abrazo. Y soy yo quien debe agradecerle tu presencia acá en Santiago. En la mañana estuvimos en un local emblemático, la Casa del Maestro, el Magisterio. Recuerda de que en su momento el expresidente Salvador Allende lo usó para poder convocar a su gabinete. Fueron los primeros meses de su mandato. Y hoy día nos encontramos acá, por la Central Unidad de Trabajadores, también emblemático, y un orgullo el poder abrir las puertas del Colegio de Profesores, de la Central Unidad de Trabajadores. Y lo podemos hacer porque hemos contado hasta ahora con la aprobación de los colegas a lo largo de todo el país que me han elegido dirigente nacional del Colegio de Profesores y hace un año también dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, del Ejecutivo. Y qué bueno poder conversar contigo, pues además, amigo de tantas jornadas, y aprovechar de transmitir los abrazos, los parabienes para aquellos compañeros de las actividades deportivas que durante muchos años nos permitió a nosotros crecer como personas y también nos permitió arraigar valores que hasta el día de hoy los llevamos y tratamos de inculcar a nuestros alumnos. Esta jornada efectivamente se enmarca en poder conformar una gran mayoría. No está exento ningún partido político, no está exento ningún colega que quiera efectivamente subirse a la lucha por un Estado docente, un Estado que creemos nosotros hace bastante tiempo perdió la brújula, y la perdió porque desde la dictadura de Pinochet las políticas han ido avanzando de manera distinta a lo que nosotros entendemos por educación pública, y lamentablemente en su momento los gobiernos de la Concertación, de la cual yo también formo parte, no existió la voluntad de poder avanzar para producir los cambios estructurales que la educación chilena necesita. Pero nosotros no nos quedamos ahí, nosotros vamos a seguir luchando desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde el Colegio de Profesores, para poder efectivamente entregarle a nuestros nietos ya y a nuestros hijos de todo el país una educación que no discrimine, una educación donde el Estado sea el responsable, donde el Estado se haga responsable de la formación de los maestros y las maestras de este país. A lo mejor volver a reeditar esas famosas escuelas normales. Aprovecho también, Pepa, si tú me lo permites, mandarle un abrazo fraterno a todos mis profesores y mis profesoras de la historia. Hace poco tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir con ellos una jornada preciosa, llena de recuerdos, pero donde efectivamente ellos basaban su formación y lo centraban en la persona. Hoy día no tiene sentido para nosotros una carrera profesional docente que no se haga cargo desde la formación de los profesores hasta la salida, hasta la jubilación de los maestros. Y una carrera profesional que sea universal, que no solamente involucre a los profesores del sector municipal, sino que también involucre a los profesores del sector particular subvencionado y de los corporados. Nosotros no podemos hacer distingo de una u otra forma. Y por lo tanto una carrera profesional en esos términos que está hoy en el Parlamento para nosotros no tiene sentido. Y vamos a seguir luchando, tenemos propuestas desde el Colegio de Profesores, hay trabajo serio, hay documentos serios, hay estadísticas que avalan la posición que hoy día sostenemos. Tenemos también una idea distinta de administración del sistema público de educación. Nosotros hemos señalado con mucha fuerza de que el Estado subsidiario para la educación pública no debe existir en este país, porque de lo contrario... no le vamos a dar las posibilidades a los niños que están en lugares muy apartados porque no se financia los establecimientos y cada día vemos con mayor indignación cómo se siguen cerrando colegios en la escuela fronteriza, en la isla Chiloé, en la isla Grande, en fin, en todos los territorios de nuestro país.
Entonces nosotros decimos que el Estado debe hacerse cargo donde exista la necesidad de un alumno, de educación, el Estado debe estar presente. Y por eso nosotros hablamos de un Estado docente y no hablamos de sociedad docente. La sociedad docente es egoísta, es mezquina, la sociedad docente lo único que le interesa es la competencia. Hoy día todas las mallas curriculares de los gobiernos anteriores, este gobierno, se basa fundamentalmente en la competitividad. Necesitamos que el alumno tenga más horas de lenguaje, más horas de matemáticas, para que pueda rendir bien los resultados de las pruebas estandarizadas, CINES, PCU, etc. Pero no olvidamos de lo esencial, que es la formación integral de la persona. Y como son procesos, nosotros decimos que los maestros y las maestras deben tener además estabilidad laboral. Hoy día, con estas reformas, pseudo reformas que se han ido implementando, con todos estos proyectos que se han aprobado en el Parlamento, la verdad que estamos muy lejanos a ello. Nosotros necesitamos hoy día terminar las condiciones paupérrimas que están los profesores y las profesoras a lo largo de todo el país. Necesitamos que los profesores estén tranquilos, necesitamos mejorar las condiciones laborales. No es posible hoy día que un maestro no se pueda enfermar más de 180 días en dos años, porque eso es causal de despido. Tenemos una dramática situación en Concepción, 26 profesores en esas condiciones fueron despedidos sin ningún reconocimiento y además no le entregaron ningún bono de retiro. Y en esas condiciones, maestros que tienen enfermedades terminales, maestros que están en tratamiento, la verdad que es imposible poder tener esperanza de salir adelante. Entonces, llamamos a los parlamentarios, estamos hoy día en época electoral, presidencial, primaria, parlamentaria mañana, en fin, de que efectivamente se sienten a conversar, y a los profesores y las profesoras también que se sienten a conversar, y en cada ciudad de Chile, en cada comuna de Chile, podamos instalar mesas de diálogo para que los parlamentarios, que son en definitiva quienes aprueban o rechazan las leyes, tengan el tiempo necesario para interiorizarse de cuáles son las propuestas que tenemos nosotros como gobierno. Estimado amigo, quizás el llamado entonces para que sigamos contando en el Colegio de Profesores con su persona, un victoriense, nacido en Victoria, de su padre, un gremialista, un destacado profesor también, con vasto currículum. El llamado para que se acerquen los profesores colegiados y puedan emitir su sufragio para que tengamos representatividad nuevamente los victorienses en este estamento a nivel nacional. Sí, yo te agradezco que me recuerdo. En realidad, sí, yo victoriense de la frontera, nos costó mucho alejarnos de Victoria, pero fueron situaciones que los profesores más antiguos se deben acordar perfectamente. Nos fueron, nos echaron, nosotros no nos queríamos ir, pero en fin. Y luego llegamos a Temuco y seguimos hoy día en Santiago. Añoramos con el corazón muy complicado el hecho de volver nuevamente a poder entregar algo de nuestra experiencia, no solamente a los colegas de Victoria, sino a los estudiantes de Victoria. Y un llamado a ellos, un llamado de que efectivamente nosotros somos, fuimos lamentablemente esa generación perdida, porque antes de nosotros hubo toda una generación de maestros y maestras, normalistas fundamentalmente ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, con un trabajo serio, responsable, profesional, con convicciones sólidas, con un compromiso a toda prueba. Y luego nos tocó a nosotros. Nosotros teníamos, y tú también, Pepali, teníamos 14, 15, 16 años. Y nos tocó vivir el quiebre de nuestro país, que fue lamentable. Pero hoy día nos toca hacer el puente también entre esos grandes maestros que nos heredaron su conocimiento, su motivación, su visión de futuro, para nosotros poder transmitirle también a los profesores jóvenes que se incorporen al Colegio de Profesores, que nos conozcan, que vean cuál es el trabajo que estamos haciendo y la discusión hay que hacerla desde el Colegio de Profesores. Hoy día no sacamos nada con ponernos a criticar desde la vereda al frente, porque con eso no vamos a producir los cambios. Hay que producir los cambios hoy día, así que mi invitación es que para aquellos maestros que en algún momento fueron nuestra guía, para los profesores jóvenes que se incorporen, hay plazo hasta el 30 de julio para poder incorporarse al gremio y poder ejercer el sufragio informado y poder producir también los cambios generacionales que son tan importantes. Así que si los colegas me van a apoyar con su voto, yo eternamente agradecido y comprometido más que nunca. Le agradezco, estimado amigo, que le vaya muy bien. Éxito, muchas gracias por la invitación, reitero nuevamente.
Y estamos en contacto, pues. Nosotros vamos a hacer un nexo ahí para que Sergio Gajardo nos represente a los victorienses, y como dijo usted, a los estudiantes, a todos los que están involucrados en el ámbito educativo, y tengamos ahí una mano a la diestra para poder solicitar cualquier cosa que queramos en cualquier momento. Así es, pues yo también te agradezco a ti, Pepali, la gentileza, el tiempo. Yo sé que no es fácil llegar, viajar dos noches completas para poder cubrir esta actividad, pero es necesario que los profesores, las profesoras, la ciudadanía, los estudiantes de historia sepan que estamos nosotros acá en Santiago. Y bueno, nosotros tenemos que ser capaces de transmitir lo que se está haciendo para que podamos motivar a la gente que hoy día está un poco escéptica, ¿no es cierto?, y que no quieren participar. Nosotros somos responsables de eso, y lo que tú haces lo encuentro espectacular. Así que, amigo mío, agradecido, un abrazo fraterno. Muchas gracias, querido. Muy bien, Sergio. Gracias.